Welcome to your home away from home. Hi. Seja bem-vindo à sua nova cidade. Welcome to our neighborhood. Yeni fikirlere hoş geldiniz. Bisiklet üzerimiz toy. 즐거운 시간들로 오신 걸 환영합니다. Willkommen zu neuen Herausforderungen. Vítejte v místě nových příležitostí. Bienvenido a la nueva aventura. Chào mừng bạn đến với những người bạn. Benvenuti nella storia. Votre voyage commence ici. اهلا وسهلا بكم في صناعة الذكريات. Lascavo prossimo un po' d'roche. Está bem que você. Запрошу на друзья. Vítajte v nadvezování nových kontaktů. Uchyla vejmi, dajem. Sadiha, jiný to nás od Tolento, ale jsem si nikdy chodná. Hola, ¿qué tal amigos de Vente a Canadá? Estamos nuevamente en una transmisión, la primera de la temporada, antes de que vayamos próximamente a Colombia, ahora durante el mes de septiembre. Con nosotros se encuentra Renny Seis, que él es el encargado de reclutamiento para Latinoamérica de ILAC, una prestigiosa institución de idiomas basado en Toronto y Vancouver, y nos van a platicar un poco sobre este instituto. Estamos presentes en el Dream Building, uno de los edificios más nuevos de ILAC. Hola, ¿qué tal Renny? ¿Cómo estás? Muy bien, Steven. ¿Cómo estás tú? Bien. Muy bien, pues gracias muchas, otra vez por estar acá. Muchas gracias por acompañarnos, ¿eh? De verdad es demasiado divertido venir a este edificio y ver todo lo que hacen aquí para los estudiantes, que en realidad no es solamente como uno piensa, aprender inglés aburrido, porque es no, mucho no, más. No, para nada, para nada. Es una experiencia bastante completa la que brindamos a nuestros estudiantes, te lo digo como ex estudiante de esta escuela. O sea que tú estudiaste aquí antes. Sí, correcto. Estudié acá hace bastante tiempo, no me preguntas hace cuánto. No, hace 9 años. De hecho, llegué acá en el año 2010. Me estudié en ILAC y la verdad, lo primero que te puedo decir es la multiculturalidad que existe, el hacer amigos, el salir todos los días de clases, el conocer tantas culturas, comidas. Si te gusta la comida, mira, aquí vas a encontrar de todo. Entonces, es una experiencia porque además tenemos un departamento de actividades que justamente queda allá. Sí. Donde vas a tener actividades para hacer todos los días. Entonces, créeme que aburrido no es. Además, si llegas en una época ahorita como el verano, por ejemplo, afuera vas a tener un montón de cosas que hacer, muchísimas cosas. Y es una experiencia, que yo le digo siempre a la gente, no solo pensando ni siquiera en emigrar, sino incluso para simplemente una experiencia de vida, de una vez claro. En la vida, vengan, viajen, estudian, salgan, conozcan, porque en verdad es único. Claro, claro. Pues bueno, para todas las personas que nos están viendo en este momento y antes de que entremos al tema de ILAC y nos platiques todas las maravillas de ILAC, les recordamos próximamente vamos a estar en Colombia, vamos a estar ahorita el día 14 de septiembre en Bogotá, en el Centro de Convenciones de la calle 113. En Medellín vamos a estar el día 16 de septiembre y en Barranquilla el día 18 de septiembre. Entonces recuerden, ahí están en sus pantallas y se pueden registrar gratis en www.venteacanada.com/expos. Recuerden, las boletas son gratis por el momento, entonces regístrense, aprovechenlo ya, porque en este momento van a poder conocer a las mejores instituciones educativas de todo Canadá y también conocer conferencias exclusivas que tenemos para todos ustedes, hasta conferencias de la Embajada de Canadá, que va a estar presente ahí en las expos. Ahora sí, Renny, platícanos sobre ILAC. ¿Qué es ILAC? ¿Qué es lo que yo puedo aprender en ILAC? Mira, ILAC nace en el año 97, a día de hoy somos la escuela de inglés más grande del país. Estamos en Toronto y en Vancouver, 5 sedes en Toronto, 4 en Vancouver, que van a aprender nuestros estudiantes acá, primeramente inglés. Tenemos también algo que se llama ILAC College, vamos a dejarlo para un poco más adelante, donde los estudiantes van a poder también tomar unos programas vocacionales que le van a permitir estudiar y trabajar.
pero primero vamos con AILAC. Llegamos a AILAC, no importa el nivel de inglés que tengamos, podemos estudiar desde el nivel 1 hasta el nivel 17. Aunque no sepa nada de inglés, no puedo venir a AILAC. Nada de inglés. Ok. Hay para todos los niveles. Si no sabes nada de inglés, vas a tener un inglés general, una parte básica, hasta llegar al nivel 10. Y allí vamos a tomar ya una opción avanzada, es decir, enfocamos el curso a partir de cierto momento. Decidimos si vamos a hacer una preparación de exámenes, puede ser TOEFL, IELTS o Cambridge, puede ser un programa de negocio, puede ser un pathway, que viene a ser el programa más grande que la escuela maneja, porque es el programa que nos sirve para transferirnos a las escuelas de educación superior canadiense. Tenemos convenio con más de 80 universidades, es decir, yo vengo a hacer mi inglés, me preparo en cuanto al inglés académico y luego me transfieren a la Universidad de Galway College sin tener que presentar el TOEFL o el IELTS. Por el convenio, la universidad va a aceptar el certificado de IELTS. Entonces, no hay necesidad de retomar una prueba de idioma, por ejemplo. No, es no como, en la mayoría de los casos. Como una forma rápida o fácil de entrar a la universidad o al college. Mira, ¿cierto? Sí, aunque yo no diría tan fácil. Básicamente es un beneficio que se da porque obtienes una preparación que a mi entender es más adecuada. Es decir, cuando tú estudias para un examen, para un TOEFL, para un IELTS, salvo dependiendo de los objetivos, de repente si es por un tema migratorio, ahí no hay nada que hacer. Hay que dar el IELTS, hay que dar el TOEFL, ¿ok? Pero si vamos a ir a la universidad, en la universidad vamos a tener otro tipo de herramientas que vamos a querer desarrollar, como redactar ensayos, temas de presentación, manejo de lectura, comprensión lectora, es decir, hay ciertas cosas que nos van a preparar en la parte académica. Entonces, ese curso a mí me da muchas más herramientas a la hora de llegar al college y tener éxito. Entonces, por allí es una ventaja. Claro. Y como tú dices, nos quita además el beneficio del TOEFL o el IELTS. Pues además porque es un tema cultural. Venimos claro. de Latinoamérica, venimos de otros países donde la preparación académica o lo que nos enseñan que van a exigir de nosotros en la universidad es diferente a lo que claro. aquí tal vez vayan a querer. Que eso, sí. eso es un punto que he escuchado bastante favorable de todos los estudiantes sí. que han tomado el pathway. Totalmente. Para las personas que nos están viendo, les recordamos que pueden ir haciendo en este momento sus preguntas y aquí las vamos a ir respondiendo poco a poco conforme vayamos avanzando. Por favor, traten de que las preguntas sean de acuerdo a lo que estamos hablando en el momento y con gusto las respondemos en ese instante. Si no son del tema, las dejaremos para después. Entonces, sí, ahora sí, Renia, platícanos un poco de qué tipos de programas de idiomas podemos encontrar aquí. Mira, acá vamos a encontrar primeramente un inglés general, que como ya comenté, va a ser lo que es el inglés básico, si no tenemos nivel de inglés. Okay. Luego tenemos los programas avanzados, preparaciones de exámenes, IELTS, TOEFL y Cambridge, programas de negocios o programas de transferencia a las universidades. Esos son básicamente los programas de inglés que el estudiante va a poder tomar cuando está acá. Hay unas materias electivas dentro de los calendarios que sí, van a ser un poco más dinámicas, pero no son cursos en sí. Por ejemplo, alguien que esté tomando una preparación de IELTS puede tener unas materias electivas dos veces por semana en la tarde en las que van a ver, por ejemplo, inglés a través de las películas. Temas que son un poco más dinámicos, un poco más flexibles y no estar a lo mejor con la rigidez hasta las 3, 4 de la tarde todos los días viendo lo mismo. Entonces, esos son ya unos materias electivos, pero como curso base son los que ya te mencioné. Perfecto. Mira, tengo una pregunta muy buena de Stephanie López. Dice, ¿qué pasos debo seguir para estudiar inglés en Canadá? A ver, platícanos, sí, sí. ¿Qué debe hacer Stephanie para lograr ese sueño de estudiar inglés con AILAC? Mira, ¿de qué país nos escribe? Bueno, digamos que sea de Colombia o de México. Una de las grandes ventajas que tenemos como escuela es que tenemos representantes en todo el continente. Entonces, básicamente, nosotros siempre recomendamos ir a específicos representantes dependiendo de la ciudad. Para eso ustedes nos pueden escribir al correo que justamente está en pantalla y yo te puedo decir a dónde vas a ir. ¿Por qué ir a través de un representante? Y esto es importante porque solemos pensar que no, si voy directo me va a salir más barato. En el caso de AILAC, no. Si vamos directo, nosotros tenemos un precio en nuestra página web que son los precios para todo el mundo, ¿okay? AILAC okay. tiene estudiantes de más de 75 países. Por mercados hay promociones. En el caso de Colombia actualmente hay un 20% de descuento. Ese 20% lo va a poder solo disfrutar el estudiante si va a través del representante local. Okay. Entonces, por eso es lo primero que vamos a hacer. Ya iniciar el proceso de registro con el representante, que nos envíen la aplicación. Y el representante apoya en todo, ¿cierto? Es lo que he escuchado que es muy bueno de utilizar un representante. Sobre todo, no va a tener costos extra, como te comenté. Eso básicamente le va a salir al contrario más económico. Va el representante, hace la aplicación, reciben los documentos de la escuela, carta de aceptación y factura a través del representante y luego el mismo representante nos va a ayudar a hacer la visa en el país de local, en este caso suponiendo que el destino donde está Stephanie es Colombia. Entonces, realmente no es un proceso difícil, lo que tenemos sí siempre es
saber qué queremos, y para esto también yo confío mucho en el representante local. Ok. A grandes rasgos, ¿qué es lo que yo necesito con el representante legal? Entonces, necesito aplicar. Aplicar a la escuela. Ajá. Que es llenar un formato de ILAC con fotocopia del pasaporte. Ok. Simple. ¿Y pagar? Pagar $150, que normalmente es lo que vale el costo de registro. Ok. ¿Sí? Recibimos los documentos. Vamos a recibir carta de aceptación y facturas. Con eso, ya el representante nos va a decir, bueno, ahora que tenemos los documentos de la escuela, vamos a ver tu perfil para la visa, esto es lo que vamos a necesitar, vas a ir a aplicar a la visa, normalmente va el propio estudiante a lo que son los VAC en Colombia, sí, los centros que reciben la visa, y esperamos respuesta de la visa. Al tener respuesta de la visa, ya básicamente tenemos un pie en Canadá, comprar tiquete, obviamente, y podemos empezar en cualquier época del año, porque ILAC no cierra en ninguna época del año, estamos entonces abiertos es todo el año. Demasiado sencillo venir a estudiar inglés con ustedes. Es más sencillo de lo que muchas veces nosotros pensamos. Canadá, además, hoy en día, la verdad, ha abierto muchísimo los procesos de visa, sobre todo en un país como Colombia. Claro. En el caso de un país como México, por ejemplo, no se necesita visa, solo una ETA hasta 6 meses. En el caso de un país como Chile, también no se necesita visa, sino solamente la ETA. Otros países como Ecuador, Perú también necesitan, claro, visa, pero todos estos son procesos que han mejorado muchísimo con el pasar de los años. Y que claro, que si usted tiene dudas, en cualquier momento le pueden escribir aquí a reni@ilac.com y él con gusto les puede apoyar y dirigirlos con el representante en su país para que les puedan apoyar y lograr este sueño de estudiar inglés en Canadá. Oye, Reni, me están preguntando, Andrés Orrego López, ¿cómo sería la estadía? ¿Cómo funciona la estadía? Mira, la estadía, nosotros manejamos dos tipos de hospedaje. El estudiante puede elegir entre una casa de familia, que es siempre la opción más económica, la opción que más toman nuestros estudiantes, porque además te brinda la experiencia más local, nos ayuda al desarrollo del idioma, hablar con las personas de la casa, hablar con otros estudiantes internacionales, esa convivencia. O puede ser también residencia. Las residencias son obviamente ambientes más independientes, son cuartos normalmente, en el caso de como una residencia universitaria, se pudiera decir. Sí, hay, ¿no?, dos tipos. Hay unas que son típicas residencias universitarias, hay varias acá en el centro de la ciudad que no son de ILAC, son compartidas con estudiantes de toda la ciudad. Pero hay una aquí en particular en Toronto que sí es propia, que es de ILAC, que es Dream House. Esas son unas casas compartidas en sí, donde los estudiantes están totalmente amobladas, espacios renovados, hermosos. Cada estudiante va a tener sus cuartos, los baños normalmente son compartidos y espacios compartidos como cocina y sala para ver televisión, para cocinar. Y si usted quiere ver un poco más de esas estadías, puede meterse a la página web de ILAC.com en este momento y puede ver ahí, creo que es lo primero que sale, ¿no?, sobre el ILAC, el Dream Home. Sí, había como un landing page ahí, ajá, no sé si esté ahorita, pero si no, te vas a la parte de acomodación, okay, accommodation, que está ahí en la parte superior, y al desplegarlo de acuerdo a la ciudad te van a dar las opciones, tanto en Toronto como en Vancouver. Perfecto, entonces aquí de hecho arriba de la cabeza de Reni está pasando un video que nos está mostrando las instalaciones de Toronto, y en unos minutitos lo cambiamos por el de Vancouver para que vayan viendo un poco de qué tan grandes es ILAC en estas dos ciudades. Oye, nos pregunta Julio Delgado, Joana Lare, dice que qué edades se necesita para poder estudiar inglés aquí en Canadá. Tenemos dos tipos de programas. Si somos lo que llamamos jóvenes adultos, es de 16 a 18. Okay. Si somos mayores de 19 años, ya son clases de adultos. Esos son los mínimos, no hay máximo. Okay. Cualquier persona puede venir a estudiar inglés, no importa la edad, no importa el nivel de inglés. Ok, perfecto. Y ahora nos pregunta Flower Trip, si adquirí un curso de idiomas, de negocios, y luego me animo por estudiar un college, ¿puedo hacer cambio al pathway? Sí, claro, claro. En eso no somos bastante flexibles. Lo más importante acá es que tengas el nivel de inglés. Recuerda, para iniciar un programa de negocios o pathway debemos estar en nivel 10. Tú contrataste, por ejemplo, 20 semanas, llegaste tus primeras 4 semanas. Fuiste a la oficina del equipo de Padway, eso es muy común que pase, y el equipo de Padway te presentó las opciones de estudio. Te gustó una opción de un posgrado de negocio. Mi caso personal, por ejemplo, fue ese. Yo hice un posgrado de negocios acá. Agarré y dije, mira, Padway te dice, necesitas 8 a 16 semanas. Bueno, voy a agarrar las 16 que me quedan y las voy a hacer en Padway, sin ningún problema. Todos los programas tienen el mismo costo. Lo que va a variar es el precio en función a cuántas semanas contratemos. Ok, perfecto. Por acá tengo más preguntas. Harvey Francisco Martínez nos dice, ¿cuál es el promedio de edad de los estudiantes? Lo pregunto porque tengo 43 años con un nivel básico de idioma. Perfecto, mira, el promedio de edad, y esto lo vas a encontrar incluso en nuestro material promocional, está sobre los 24 o 25 años, en promedio. Ahora, nosotros tenemos
segmentadas las clases. Entonces, en un salón normalmente van a haber chicos de entre 19 y 22, el primer segmento, entre 22, 27 y 27 plus. Probablemente, ¿recuerda mi nombre? Harvey. Probablemente va a estar en una clase donde esté con chicos que van de 27 hacia arriba. Se puede estar con personas de 27, 32, 35, 40 como él o incluso mayor. Ciertamente, ¿van a ser mayoría las personas de 40? No, pero no pasa nada, eso es parte de la experiencia. Sí, no, y es muy normal, aquí ver personas de todas las edades, aquí nadie se burla de nadie. De hecho, una parte de la experiencia de venir a estudiar en Canadá, acá 60 años es eso, exacto. Y les ha ido de maravilla. Exacto, nadie se va a burlar de usted y es lo mejor que puede hacer para poder mejorar el idioma. Nos pregunta John San que cuál es el promedio de costo para estudiar un año por persona. ¿Tendremos precios? Porque no, eso, o sea, varía por región. Varía, aparte de región, varía por el tiempo. Es decir, una semana, por ejemplo, si tú contratas solo un mes, ese precio por semana es más caro que si tú contratas 40 semanas. Okay. Entonces, pues, eso es bueno siempre hacer ruido con una cotización a través del representante. Ok. ¿Okay? Por el año podríamos hablar de unos $10,000 canadienses, roughly. Ok, menos descuentos y todos los incentivos que pudiera haber. Sí, ya tiene que ir a la feria. Exacto, y para las personas que nos están viendo, les recordamos que en Vente a Canadá vamos a estar regalando un vuelo a Canadá dentro de las ferias. Es decir, si usted realiza el apartado de su curso ahí en la feria, va a poder entrar a la tómbola, al sorteo, que vamos a estar regalando un vuelo a Canadá, tanto en Bogotá, Medellín y en Barranquilla. Entonces, si usted realiza el apartado de su curso con ILAC ahí en la feria, con tan solo $100 canadienses, va a poder participar. Y bueno, tal vez se lleva ese vuelo de ida a Canadá y ya es una gran ayuda para su viaje. Reni, ¿no tendrás algunas promociones por aquí que nos vayas a adelantar, que nos quieras adelantar para las personas que nos están viendo y que se animen a vernos, a visitarnos en la expo? Claro que sí, mira, vamos a tener un 20%, como ya comenté ahorita, está actualmente el mercado en esta temporada, y aparte, bueno, $150 que normalmente va a costar el registro, en este caso van a ser contra reembolso, es decir, lo pagan para inscribirse, pero después se les va a descontar. Al final lo que quiero decir es que el registro va a estar gratis. Chévere, eso está excelente. Entonces, para las personas que nos están viendo, ahí en la feria pueden realizar el apartado de su curso con esos $100 canadienses o su equivalente en pesos colombianos. Ahí las representantes van a tener su datáfono, su terminal, y van a estar recibiendo estos pagos para poder apoyar a ILAC, y esto les va a ayudar bastante si ustedes se llevan ese vuelo a Canadá y nos vienen a visitar, ya sea a Toronto o a Vancouver. Ahora sí, Reni, platícanos un poco más sobre las actividades que uno puede encontrar aquí en ILAC, porque no todo es estudiar inglés también, ir, conocer y aprender al mismo tiempo. De hecho, mira, siempre he tenido la opinión personal de que una gran parte de la experiencia ocurre fuera del aula de clase. Realmente acá depende mucho de la época. Vamos a tener un tipo de actividades en invierno, en verano, que vamos a estar mucho más al aire libre. Si estamos acá en Toronto, hablamos de estar en la isla, de pasar el día haciendo canoa, de ir a los parques de atracciones. Ahorita actualmente en Wonderland tenemos una de las montañas rusas más grandes de Norteamérica, así que es la nueva, ¿ok? Es bastante... Yukon, algo. No recuerdo el nombre, pero es fuerte. Sí, algo así. Tienes un montón de cosas y personalmente a mí lo que más me gustó, sobre todo, me gusta comer muchísimo, como te dije, fue conocer esas culturas e ir a comer diferentes tipos de cosas semanalmente. Terminé comiendo comida de Etiopía, que en mi vida imaginé que iba a comer ese tipo de comida, comida asiática, europea. Además, Toronto tiene eso de por sí, de que es una ciudad que tiene muchísima inmigración. Y una multiculturalidad que de verdad no se encuentra en otro lado. No, y toda esa multiculturalidad viene arraigada o viene acompañada de comida. Es decir, en los sectores donde estábamos, vamos a Little Italy, vamos a Little Portugal, a Little Portugal, a la parte coreana, también en Christie. Y todo viene de buenos restaurantes. Deliciosos restaurantes. Y no solamente es eso, sino que también puedes ir con tus amigos, con tus compañeros que vas a ir haciendo en clases. No tengan miedo si vienen solos, es algo muy normal. Claro. Todos venimos solos a aprender. Y aquí en la misma escuela tú haces amigos y van juntos a explorar la ciudad, a conocerla. Y lo mejor es que van aprendiendo el idioma mientras se van conociendo y aprendiendo de otras culturas. Totalmente. Hay una gran parte de la experiencia que sin duda pasa fuera del aula de clase. Oye, nos pregunta Adriana Gómez que si desde Colombia existen planes o paquetes familiares para ir a estudiar inglés, que si existe la posibilidad de algunos descuentos por familia. Mira, descuentos en sí no, por familia. Como te dije, al ir a la feria van a disfrutar diferentes descuentos.
que no nos puede decir todos los descuentos, pero ahí en la expo van a conocerlos. Sí, sí. Igualmente, sobre todo cuando son familias, sí me gusta mucho conversar con las personas, porque hay diferentes casos, ver qué edad tienen los chicos, ver si los chicos podemos aceptarlos acá en el programa de 15 años. Si son de chicos de 8 o 9 años, desafortunadamente acá no los podemos ayudar en ILAC, ¿no? Pero podemos ubicarlo a lo mejor o recomendarles otra escuela donde los hijos puedan ir a esa. Entonces, los casos familia sí me gusta mucho que si puedes acerque a la feria y lo conversemos, porque hay que ver. Claro. Hay un tema ya en la parte de college, por ejemplo, que si tú vas al college te dan visas de dependiente, ¿ok? Para que la pareja trabaje, los hijos vayan al colegio. Eso en la parte de inglés no existe como tal. Entonces, claro, los casos de familia sí me gusta como que verlos bien en detalle, cuál es el plan, a ver cómo podemos ayudarlos. Claro, y poderlos ayudar para que tomen la mejor decisión de su vida, porque al final del día todo esto es una inversión. Claro. El estudiar idioma es una inversión que de verdad se reditúa, tanto como si ustedes ven un plan de quedarse en Canadá, como claro, si se regresan a Latinoamérica a ejercer este idioma. Eri Muy Feliz nos pregunta que si existe algún requisito para un menor de 16 años. ¿Qué edad exactamente? Porque te lo puedo aceptar hasta de 15 años graduado de colegio. Pero más allá de eso, no. Ok, perfecto. O sea, todos los estudiantes, adicional a esto, todos los estudiantes que vayan a venir menores de 18 años vienen con una custodia. Okay. Tenga 15, 16 o 17. El estudiante debe venir con una custodia legal. Es un proceso que hace ILAC, que tiene un costo de $100 canadienses, pero que la embajada en el país no los va a solicitar cuando apliquemos a la visa. ¿Por qué? Porque debe haber un representante legal o alguien que tome responsabilidades por el menor de edad del estudiante. Y eso lo hacemos nosotros. Ok, excelente. Nos pregunta José Luis que quién es su representante en Colombia. Mira, en Colombia hay más de 40 representantes, la verdad. Por eso, escríbeme al correo, dime en qué ciudad te encuentras, muy importante, ¿ok? Y yo te puedo recomendar un representante. Perfecto. Por acá se me había ido otra pregunta. Ya no le encuentro la pregunta. En fin, bueno, Reni, no sé si nos pudieras platicar. Sé que es un tema no relacionado, pero es ILAC College, que es una nueva línea de ILAC. Y no sé qué nos pudieras platicar de ILAC College, cómo funciona, qué beneficios tiene para los estudiantes. Sí, es muy relacionado. Básicamente ILAC College, y aquí vamos a hacer como un paréntesis. Un corte, digamos. importante, cuando venimos a estudiar inglés en Canadá, solamente inglés, no vamos a tener permisos de trabajo. Okay. Básicamente el gobierno dice, si vienes a estudiar idioma, solo puedes estudiar. Y esta es una regla en todo el país, no es regla de ILAC, es toda la extensión territorial de Canadá. Claro. Antes sí se podía, pero estamos hablando de hace 10 años, ahora ya no se puede. Entonces es importante tenerlo en consideración. Existe una segunda opción que es el college, un programa, vamos a decirlo de alguna manera, que ofrece programas vocacionales, programas cortos, diplomados, certificados. Como una especialización. Sí, pudiera ser como una especialización, ¿ok? ILAC ha desarrollado un currículo, varios currículos en esta área, y hoy en día tenemos tres tipos de programas. Tenemos un programa en servicio al cliente, tenemos programas en marketing y negocios, y tenemos un programa en la parte de healthcare, como de salud, pero dentro de la parte administrativa de la salud. Entonces son tres tipos de programas, básicamente. Ventaja de estos programas. Estos programas nos van a permitir estudiar y trabajar al mismo tiempo, ¿ok? Pero necesitamos una base de inglés, no muy avanzada, intermedio alto, nivel 10 de ILAC. A partir del nivel 10 de ILAC podemos ya optar por cursos del ILAC College. Repito, negocios, marketing y negocios, servicio al cliente y el área de la salud en la parte administrativa. Son esas tres áreas donde los estudiantes pueden venir a hacer estos certificados, estos diplomas, estas especializaciones. Okay. Van de 26 semanas a 2 años, básicamente, que son 90 semanas. Y permiten trabajar. Permiten trabajar medio tiempo mientras estamos estudiando. O sea, hay un componente, te voy a poner un ejemplo, el programa más popular de nosotros, que es el de servicio al cliente, es un programa que dura 48 semanas. 24 semanas a estudiar y trabajar y 24 semanas solo de trabajar, lo que llamamos una práctica profesional. Y vamos a tener una asesoría para la ubicación de esa práctica, que es lo más importante. O sea, es una inversión que vamos a recuperar, porque vamos a estar estudiando mientras trabajamos, luego tenemos básicamente 6 meses para solo trabajar. En el caso de los programas de marketing, incluso tenemos hasta 40 semanas para solo trabajar. Perfecto. Oye, nos pregunta Alejandra Farías que si tienen representantes en Argentina. Sí, ella nos está viendo desde Argentina. Sí, tenemos representantes en Argentina. Claro. Entonces, ya sabes, le puedes escribir ahí. Y yo te mando el representante. ¿Y Johnny San? En Buenos Aires principalmente, en
Mendoza y otra ciudad que ahorita se me va el nombre. Ok. Johnny San nos dice que está ubicado en Bogotá y le gustaría que le recomendaras un representante de ILAC. Johnny, visítanos en la expo para que aproveches las promociones. Las promociones que vamos a tener en Vente a Canadá van a ser mejores que cualquier otro lado y ahí las vas a poder tener y aprovechar. Nos pregunta Bel Orozco Sierra, ¿me pueden recomendar con un representante para Barranquilla? Bueno, lo mismo, vamos a estar en Barranquilla ahora el día 18 de septiembre. Visítanos en la expo y ahí vas a poder conocer a los representantes de ILAC. Por acá nos pregunta Mariana López Walter, dice, ¿me puedes explicar la diferencia entre especialización y diploma? Yo ya hice un pregrado acá en Colombia y quisiera un posgrado, no otro pregrado. Okay, chévere, okay. Si puedes dar explicación de esto. Sí, mira, acá lo más importante va a ser tu nivel de inglés. Te voy a poner mi ejemplo personal, que ya lo he mencionado un par de veces, pero bueno, me parece un buen ejemplo. Yo igual que tú tenía un pregrado antes de venirme hace ya 9 años, y me vine con la intención de hacer un posgrado y lo hice en un college público, ¿ok? Yo hice toda una nivelación de inglés hasta llegar a la parte más avanzada del pathway y luego me transferí a Centennial College. Centennial College nos va a pedir, como todos los colleges públicos, estoy poniendo un ejemplo, un nivel de inglés bastante alto, ¿ok? En este caso, el sistema educativo acá en Canadá es un poco diferente porque nosotros dentro de un college podemos hacer estudios de posgrados. Así realmente es. No hay mayor diferencia. Cuando te hablo de hacer un posgrado, de repente, como el que yo hice en negocios internacionales, es una especialización o posgrado. No hay mayor diferencia. Es decir, tú tienes un requisito mínimo que es tener un título de pregrado para iniciar ese programa. Eso es un college público. Hay un tipo de estudiantes que a lo mejor tienen la misma intención, pero no tienen ese nivel tan alto de inglés. Ahí se les ofrece el programa de ILAC College, que le va a permitir, con un inglés no tan alto, hacer un programa a nivel de diploma, ¿okay? Que va a permitirnos estudiar y trabajar. Por eso lo más importante es no solo qué queremos hacer, sino cuál es nuestro perfil, en qué área nos desenvolvemos nosotros. Si es área de salud, si es área de leyes, son áreas complicadas, claro, en Canadá. Entonces, por eso siempre es bueno que vayan a la feria, que conversen conmigo, que yo les recomiende un asesor para que les hable, porque es algo que toma tiempo. Como dijo Steven hace un rato, esto es una decisión de vida y necesitamos tener muy claro los, claro, pasos que vamos a dar, cuál es el objetivo que nosotros tenemos, si es solo el inglés, si es regresar a Colombia con un título que nos va a permitir mejor trabajo, si es tratar de quedarnos en Canadá para tener una mejor calidad de vida, obtener residencia permanente. Entonces, hay diferentes caminos. Y es que todos los caminos son muy estrictos. Claro. Hay que seguir una serie de pasos, no es nada más ir y averiguar mientras vamos en la marcha. Esto no funciona aquí en Canadá y es muy importante que todos ustedes, los que nos están viendo, acudan a la expo, escuchen las conferencias. Tenemos conferencias cada 40 minutos de diferentes expositores. Tenemos consultores de inmigración, tenemos a la embajada dando conferencias, tenemos a las instituciones de idiomas, los colleges, a las universidades, y con esto ustedes van a poder empaparse y saber bien qué es lo que ustedes quieren para su vida, qué camino es el que van a poder desarrollar, pero qué es lo que le falta para poder lograr. Exacto. ¿Qué es lo que yo necesito para lograr ese sueño? Me falta el inglés, me voy y me estudio inglés con ILAC. Claro. Necesito estudiar y trabajar y ya tengo el inglés, bueno, me voy a un college. Claro. O también, me falta tantito el inglés, me voy a ILAC College. Un pago de 2 meses, sí. Exacto. Entonces, va a depender mucho del perfil de cada persona. Y lo más importante es que procuremos no buscarle equivalencias a todo lo que nosotros tenemos en Latinoamérica, porque Canadá es un país diferente, con una cultura diferente y con un sistema educativo totalmente diferente. Por lo mismo, el tema de college, cuando les menciono college, tal vez no entienden qué es lo que es. En próximos días vamos a tener conferencias, webinars con instituciones de college, y nos van a explicar la diferencia y qué es lo que ellos hacen y por qué es diferente aquí en Canadá y no lo tenemos esa figura. Es sumamente importante, porque es una figura bastante importante en Canadá y es una figura diferente. Para hablarlo muy rápidamente, el college es un instituto de educación superior en Canadá que nos ofrece programas que van desde un año, pasando por programas de 3 años, que es lo más parecido a un politécnico o a un técnico en Colombia, hasta un programa de 4 años, que es el bachelor, ¿okay? Pero usualmente los programas técnicos se relacionan exclusivamente a cosas con maquinaria, herramientas, sí, carros, y acá no. Acá estos programas técnicos hay de mercadotecnia, de publicidad, de ¿cómo se llama? Sobre de periodismo. Porque hoy en día redes sociales. El tema de la actualización en el mercado laboral acá es muy importante. Estudiamos mercadeo en el año 95, realmente.
es mucho lo que ha cambiado el día de hoy, sobre todo en términos de social media, de tecnología. O sea, estas actualizaciones, estos tipos de cursos de un año, dos años, nos permiten conectarnos con la realidad del mercado laboral. ¿Por qué? Porque ¿cómo funciona el sistema de college acá? Tenemos a la provincia, tenemos a las empresas y tenemos a los colleges. Básicamente las empresas le dicen a la provincia qué demandan y estos le dicen a los colleges qué crear. Y en función a eso se crean los currículos para llenar esas demandas de trabajo. Entonces, como tú dices, está muy relacionado a las demandas laborales de las provincias. Y lo más importante es que sin inglés o francés no hay Canadá. Entonces, Ayla, que es el primer paso para poder lograr este sueño de Canadá. De verdad, muy recomendado que puedan escuchar la conferencia que va a tener Reni, tanto en Bogotá, Medellín y en Barranquilla. Vamos a tener diferentes conferencias y también, bueno, que escuchen a los demás expositores. Ahora sí, Reni, tenemos más preguntas. Lizeth Razo dice que son matrimonio joven, ambos profesionistas, pero solo su esposo sabe el idioma inglés. ¿Cuál es la manera más recomendable de poder ir a Canadá? Somos de México. Lizeth, nosotros no somos consultores de inmigración y no podemos responder esta pregunta ni darte recomendaciones. Debes de consultar a un especialista en el ramo. No sé si quieras decirles algo. No, si es por la vía educativa y esa persona, el esposo, tiene realmente un muy buen nivel de inglés, yo personalmente te recomendaría buscar un college, pero no sabría realmente el nivel de inglés de la persona. ¿Por qué? Por lo que hablamos al principio. Exacto. El college te va a dar a ti como su dependiente una visa de trabajo. Ahora, si él no tiene un nivel de inglés suficiente, necesariamente van a tener que pasar por la parte del inglés primero. Oye, pero ¿sabes qué es lo bueno que tiene AELAC y que no he visto que muchas escuelas tengan? Que ustedes que están viéndonos ahorita pueden incluso checar cuál es su nivel de inglés. Necesitan una computadora para poder hacer este test y ahorita mismo, en unos minutos, les toma ¿cuánto tiempo? 30. Unos 30 minutos. 30. Y en 30 minutos ustedes van a saber el nivel de idioma que tienen. ¿Cuál es el enlace para que puedan hacer esta prueba de idiomas? Si pones en Google AELAC Online Test, va a salir de primerito. AELAC Online Test. A ver si mi equipo, de favor, nos puede copiar y pegar el link también aquí en los comentarios en unos minutitos. Si te metes en la página, igualmente en la parte de abajo se te despliega como una pestaña de cotizadores o test online también. Ok. Entonces, ustedes mismos pueden hacer su test online de su prueba de inglés y en 20, 30 minutos ustedes van a saber qué nivel de idioma tienen y esto les va a poder también ayudar a saber qué es lo que pudieran hacer. Eso va a ser la base de todo. Eso va a ser la base de todo. Ver qué nivel de inglés tenemos, porque en base a eso vamos a solicitar una visa por el tiempo que necesitemos. En base a eso podemos saber cuánto tiempo vamos a estar estudiando inglés antes de ir a la parte de educación superior. Entonces, sí es muy importante el examen de inglés. Oye, nos pregunta José Luis que la feria no va a estar en Cali. ¿Cómo puede hacerle para conversar contigo? Que me envíe un correo. Envíame un correo. Yo en el transcurso de, si me lo envías hoy, entre hoy y mañana te estoy dando respuesta. Ok, perfecto. En Cali tenemos representantes, vamos todo el tiempo. De hecho, bueno, yo pronto voy a estar en Cali. Ok, perfecto. Para todas las personas que nos están viendo el día miércoles, este miércoles que viene, en dos días, vamos a tener un webinar con Seneca y vamos a platicar, es un college público, y vamos a estar platicando sobre cómo poder estudiar y trabajar aquí en Canadá. Pero obviamente, como lo dijimos anteriormente, el idioma es la base para poder llegar a este sueño de Canadá. Ahora sí, no sé si tengas algo más que quisieras agregar, Reni, antes de que demos por concluido este webinar. No, que los esperamos en las ferias, tanto en Medellín, en Bogotá y en Barranquilla. Voy a estar yo allí, toda la información que les pueda dar, que les pueda brindar, las dudas que tengan sobre la escuela, sobre los tipos de programas que ofrecemos, okay, descuentos, precios, todo, vamos a estar ahí para ayudarlos. Mira, de hecho ya mi equipo ya les puso el enlace aquí mismo en el chat del online test. Entonces pueden acceder a la prueba en línea en estos momentos. Y bueno, les recordamos que vamos a estar ahorita en Colombia el día 14 de septiembre en Bogotá, en el Centro de Convenciones AR de la calle 113. En Medellín vamos a estar el día 16 de septiembre en el Hotel San Fernando Plaza. Y en Barranquilla vamos a estar el 18 de septiembre en el Hotel Dan Carlton Barranquilla. Recuerden registrarse gratis en www.venteacanada.com/expos. Nos estamos viendo por acá, amigos, y nos vemos el día miércoles a las 3 de la tarde para poder platicar con un college público. Muchísimas gracias, Reni, por estar con nosotros y nos estamos viendo próximamente. Hasta luego.